Julián Ríos, el joven mexicano reconocido por crear un brasier que detecta el cáncer de mama, se encuentra en Campus Party México para anunciar nuevos proyectos. El desarrollo de una prenda para detectar el cáncer testicular y un tapete para prevenir el pie diabético. Fuera de Eva, aparte, la misma tecnología puede ser aplicada a dos diferentes sectores. Uno es cáncer testicular, detección de cáncer testicular, y el segundo es prevención de pie diabético o que se pueda generar una amputación. Es un pequeño tapete con biosensores térmicos, igual mapeamos el flujo de sangre en la planta del pie y a partir de ello podemos decir si todo va bien o no y si hay riesgo de una amputación, una gangrenación que se evolucione en una amputación. Sin embargo, por el momento se encuentra muy concentrado en Eva, el sostén equipado con biosensores de tacto para mapear la superficie de seno con su textura, color y temperatura. Yo he visto tantas empresas que quieren ser todo al mismo tiempo y fracasar logrando ser nada. Hay presión por parte de grupos externos en que ya saques algo al mercado, en que ya tengas ventas. Entonces se aloca la gente y dice, sí, voy a trabajar en esto, pero también voy a sacar esto muy rápido, esto otro muy rápido y terminan con productos poco innovadores, con mucha competencia y sin mucha lógica. Entonces, Eva es nuestra principal concentración, pero a la par estamos trabajando, digo, la misma tecnología, nada más es cambiar la implementación un poco a cómo va orientado a Coeus, que es la prenda interior para detección de cáncer testicular, o para el Aquiles, que es el tapete de detección de pie diabético. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.